Cuando llegas a escuchar una gran cantidad de auriculares al momento de ser un revisor, comienzas a destacar características que antes tal vez no tomabas en cuenta. Por ejemplo, darle valor a la naturalidad en lugar de solamente decantarse por un sonido espectacular. O también apreciar la tonalidad que te puede ofrecer y más aún reconocer que el desempeño de un audífono en varios o en todos los aspectos va más allá de lo que su costo puede ofrecer. Precisamente eso es lo que me hizo pensar este modelo de Simgot, los EA500, auriculares que fueron enviados por la misma marca para expresar mi opinión al respecto. Ya hace varias semanas había hecho una revisión escrita en algunas páginas de audio de habla hispana y también en mi cuenta de Instagram, pues elogiando su comportamiento bajo el costo que están teniendo. Luego de cierto tiempo y con la llegada del modelo de entrada, los Simgot EA100P, si no estoy confundiendo la nomenclatura, pensé que valía mucho la pena destinarles tiempo en video. Dejo links a la página de Simgot y a sus redes para que puedas darle un vistazo en la descripción, en caso de estar interesado en ellos, con la clara recomendación de ver primero el video para que tengas una idea del perfil de estos auriculares. Ya tienen cierto tiempo desde su salida y sé que algunos ya los tienen en sus manos. Ayudaría en gran manera que expresen en la caja de comentarios la opinión que tienen de ellos, para que así más usuarios tengan un panorama más amplio de estos auriculares. Entrando en materia, tenemos una presentación bastante completa. Algo raro de ver en este rango de precio porque hay contados casos donde esto ocurre. Los detalles de la caja te harían pensar incluso en un DAP, o al menos fue lo que yo sentí al verla. Al retirar la cubierta nos encontramos a los auriculares junto con otros compartimientos que guardan todos los accesorios que tenemos aquí. ¿Cuáles son? Bien, un case de guardado bastante práctico pero resistente, con buen espacio dentro del mismo para proteger muy bien a estas bellezas. En otros audífonos de este costo, a veces ni una bolsa de transporte contamos con ello, y que incluyan este case para mí es un gran acierto. Contamos con un set de puntas de calidad por arriba del estándar al percibirse de muy buen tacto. También su cable, el cual es de terminación de 3.5 en un ángulo de 90 grados. Y doble entramado, sencillo pero que se siente resistente y confiable. Y además otro par de boquillas, ya que este audífono puede modificar su sonido sencillamente con estos aditamentos. En una bolsita aparte contamos con un set amplio de empaques para dichas boquillas, algo que no veo completamente necesario porque en todo el tiempo que lo he usado, y por supuesto intercambiado, pues no se han caído, pero se agradece que incluyan estos casos que llegues a requerirlos, por ejemplo. Entonces, la experiencia es completa, insisto, dentro de este rango de precio, y no solo en calidad básica, sino en una calidad de materiales bastante mejor al promedio. Lo mismo ocurre con la construcción de estos audífonos. Creo que desplazan a los Dunu Titan S, los cuales los consideré con la mejor construcción en el rango por debajo de $100. Sí, esto hace que sean pesados, pero nada que afecte en la práctica o en la escucha. Cómodos para su uso en el oído, pero al tomarlos, pues sí, los llegas a sentir robustos. Si bien tienen este cromado, lo cual lo hace, como lo pueden ver, un imán de huellas, no lo es así con los rayones, situación que me preocupa con cada auricular con esta clase de recubrimiento cromado. Reitero que, créanme, ha sido su uso muy, muy exhaustivo. Y en este punto, a pesar de tenerlos un buen tiempo, no hay presencia tan marcada de daño. No para el uso que les he dado, que créanme, insisto, ha sido muy exhaustivo. Por otro lado, al tener forma universal, se adaptarán muy bien a cualquier forma del oído. Y aquí creo que es importante realizar un paréntesis. Al ser audífonos relativamente grandes, para quienes tienen oídos pequeños, mejor sugeriría replantearse la idea de adquirirlos e ir por otro modelo. Al quitar la punta, vemos que la cara interna tiene la nomenclatura del lado del audífono que estamos sosteniendo, así como también una pequeña ventosa y otra salida o un aditamento que me haría pensar que tal vez pueden ser más modificables, aunque Simgot no menciona algo de esto en su página. La extensión de la boquilla es adecuada, se fija de forma adecuada al canal auditivo, lo cual lo hace sumamente ergonómico, ya que puedo usarlos por largo tiempo sin que llegue a cansar a la escucha.
El aislamiento pasivo de ruido exterior es adecuado, sin aislarte de forma total a tu entorno, creo que hace un buen trabajo en lugares muy bulliciosos. Ahora, las especificaciones técnicas nos dan un auricular que resulta sumamente eficiente, lo cual es otro punto que considero que tiene gran ventaja al tener solo una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 123 decibelios sobre BRMS. Solo conéctalos a tu celular, tu consola, tu PC y ya tendrás un buen desempeño. No tendrás que preocuparte por adquirir un equipo de audio dedicado como un dongle o un DAP, así que te ahorrarás ese extra que en muchas ocasiones nos vemos obligados a realizar. Escala sí, pero no porque ejerce más potencia al uso de esta clase de dispositivos. Algo curioso, aunque en realidad no es más que un detalle en lo personal nimio, es que Simgot especifica que la sensibilidad cambia de acuerdo al tipo de filtro que llegas a usar, pero como ya dije, en el uso real pues no resulta relevante. El driver que tiene este auricular es de tipo dinámico con una aplicación tecnología Diamond Like Carbon, encapsulado en una doble cavidad, es de 10 milímetros de diámetro, configuración pues ya vista en una gran cantidad de auriculares de este tipo y sin embargo pues el sonido tiene una gran cantidad de identidad por su cuenta. Yendo de lleno a lo que me hace destacar ese auricular en su apartado sonoro es ofrecer un sonido sumamente limpio. La claridad con la que expresa los detalles es asombrosa, no solo en su rango de precio, sino en la forma en cómo llega a establecerse para sí mismo. La transparencia es una característica, pues, muy rara de ver en un audífono de esos escalones, y sin embargo, aquí lo tenemos. ¿Le ayuda mucho esto, que tenga una separación instrumental formidable? No hay otra forma de decirlo, realmente es así. Y también que su perfil pues sea neutral con un ligero, muy ligero, en verdad, ligero toque de calidez. Resalto también el dinamismo que tiene. No, no es enérgico en demasía para aquella persona que esté acostumbrada a un grosor y peso en las notas, pero sí lo será para quien le agrada un perfil neutro, pero que no sea insípido. Al tener una firma en U, pues obtenemos un excelente equilibrio entre cada frecuencia, pero sin quitar el carácter que cada una llega a tener. Esto provoca que el EA500 sea bastante versátil en cada género que llegues a escuchar. Si requieres un bajo controlado y discreto, podrá desempeñarse bien en esta tarea. ¿Quieres que el golpe que esté ahí presente, sin exagerar, pero con buen movimiento y sobre todo con gran sensación de profundidad? Lo tienes aquí sin problema. La escena no es completamente tridimensional, pero sí tenemos un buen sentido de profundidad. Otra situación muy curiosa es que si bien la escena sonora pues llega a ser promedio, no es tan amplia, es su imagen la que hace un trabajo destacado. Combinamos esas características de imagen precisa, escena profunda, tremenda separación instrumental y con ello tenemos un auricular muy inmersivo. Por supuesto que no es el auricular con la mayor holofonía que he probado, pero sin duda por debajo de los $200. No he escuchado auricular más inmersivo que este. Es de los pocos auriculares que incluso me hacen reconocer que no requieres de una escena tan amplia para conocer lo que es una experiencia inmersiva. La historia fue de Divino Cabaret es un excelente ejemplo para que escuches un auricular con buen desempeño en soundstage y separación instrumental, y en los EA500 es un deleite. No tienes que esperar mucho. Desde el inicio en la canción hay muchas percusiones, o hay algunas percusiones, mejor dicho, en donde podrás detectar qué tan amplia y qué tan profunda es la escena sonora. La pista es rica en elementos musicales, sobre todo cuerdas e idiófonos, los cuales llegan a jugar ya sea en los extremos de la escena sonora o de un lado a otro. Si piensas hacer una playlist destinada a la evaluación del soundstage, es obligada mi recomendación añadir esa tonada. Retomando a lo del dinamismo, pues es un auricular que se lleva bien con los ritmos que llegas a tener, lo que lo hacen todoterreno. Es algo en particular que normalmente los audífonos que son corpulentos y enérgicos pues calzarían más en este aspecto y los EA500 son una clara excepción a la regla, por esa neutralidad que llegan a tener. No todos los audífonos todoterreno podrán tener esas características. Probablemente el poder desempeñar una buena profundidad es lo que le ayuda a que sea así. Lo vemos reflejado en todas las frecuencias que, aprovechando esta mención, están maravillosamente articuladas, lo cual lo hace un auricular muy coherente y además natural. La tonalidad está bien realizada, uno de esos puntos que, para muchos audífonos, y en este rango de precio o incluso mayor, les llega a costar algo de trabajo. Tanto graves, medios y agudos, sobre todo agudos, están muy bien trabajados, situación que me hace tener ese audífono en tan alta estima, ya que considero que son su punto más fuerte. Obtenemos unos graves que resultan muy dinámicos y cierto realce que sí es notorio, aunque bien
Creo que al Basehead de corazón puro puede que no satisfaga su gusto, aunque el cuerpo sea definido, pues no llega a resultar tan robusto. Como mencioné, la profundidad es destacada, ¿sí? No requieres tener un slam muy potente como para notar que es que llegue a tener una buena participación. Es rápido cuando requiere serlo, es armonioso cuando la ocasión lo llega a requerir. Gracias a esto, la información que deja en esas frecuencias es muy buena, aún en redobles o golpes repetitivos y muy enérgicos. Su relajación es muy natural y articula excelente a las siguientes frecuencias. Buen ejemplo para explicar esto, Oil de Gorillaz, ya que en todo el trayecto de la canción tenemos el golpe del bombo muy presente y en momentos con pausas espaciadas y en otros de forma más rápida. La energía se percibe muy bien y además no llega a ensuciar al resto del trabajo musical. La superficie que abarca ese golpe es muy muy amplio. Es un excelente bajo de driver de tipo dinámico. Y sobre la limpieza del grave, pues es lo que le da ventaja a los medios y desde sus inicios hasta en la parte media, ya que la zona de transición está bien trabajada y que sin ser un auricular corpulento en sí, no da desventaja a los instrumentos que llegan a residir ahí, o mejor dicho, que su trabajo llega a residir ahí. De mis favoritos, las guitarras eléctricas en sus notas bajas. Sunlight de The Mowglis es un muy buen ejemplo. Ese auricular no requiere tanto grosor en los medios bajos para que las guitarras eléctricas expresen buena energía entre estos puntos, que es donde a veces se llega a beneficiar. Pocos auriculares neutrales logran esta tarea. Avanzando a los medios propiamente dichos, pues la limpieza da como resultado una gran claridad. Si disfrutas mucho el detalle de las cuerdas que se ve expresado de forma nítida y detallada, aquí tienes una excelente opción. Siempre se hace mención a las guitarras en estas frecuencias, aunque ampliando la perspectiva, es un mar de opciones en este punto de la respuesta de frecuencia. Por ello, recomiendo Gone, Gone, Gone de Philip Phillips, ya que la intro con la cuerda, los puentes con las trompetas, los arreglos con panderos y campanas hacen de esta una canción muy diversa y muy rica en elementos musicales. Ya mencioné la naturalidad, y es que aquí y en agudos es donde creo que destaca en gran manera. Justo en la zona de medios altos es donde resulta difícil para auriculares por debajo de $100 y los Simgot lo resuelven de forma excelente, incluso más que sus hermanos mayores, los King Wonder. Esa región después de los 4 Hz es donde muchos llegan a fallar, tal vez no de forma grave pero sí evidente, y los EA500 pueden hacerlo y muy bien sin mayor problema o sin mayor dificultad. Esto incluso aún teniendo un perfil semi-harmonizado. Lo que ocurre aquí es que los SEOs, los yeísmos reglados o las Ts son muy marcadas y puede resultar molesto si el audífono no está bien pulido. Tal es el caso, por ejemplo, de No Más de Anna Tijoux. Los SEOs son muy evidentes, pero los Simgot no generan molestia alguna. Aquí un paréntesis. Tal vez con el filtro negro es donde sí resultan un poco más notorios esos artefactos. Le ofrece una mejor separación entre notas en el rango medio y alto, pero con medios altos ligeramente descontrolados. En mi caso recomiendo usar los filtros con empaque rojo, que de hecho son los que vienen instalados por default. Ya hice un poco de mención a los agudos y lo haré de nuevo en este preciso instante. Son un punto muy fuerte en ese audífono por el buen trabajo que tienen. Su extensión es notoria, alcanzando registros hasta 13 kHz con buen nivel de detalle, mientras que el volumen también resulta adecuado. He observado que en algunas ocasiones muchos llegan a confundir extensión con ganancia. Eso es algo completamente diferente. Que tengan una gran extensión no quiere decir que tenga tanto volumen. O al menos no siempre. ¿Por qué? Porque son conceptos completamente diferentes. Bueno, en los Simgot existe una buena cantidad de aire, lo que hace que los agudos sean en la parte más alta con una excelente separación. Y también he leído y he visto algunas revisiones que califican a este audífono como brillante. Yo difiero, y no porque esto lo hagan malo en sí, sino porque considero que tiene la cantidad de brillo que un auricular en sí debe de tener. Muchas marcas apenas si se atreven a tocar estas frecuencias, especialmente si hablamos en un costo pues menor a $200, porque o lo hacen de forma deficiente o lo hacen mal, o exageran en nivel de detalle, pero además también en ganancia, lo que produce un sonido estridente y sobre todo poco natural. Los EA500 distan mucho de ser esto, son muy naturales y vívidos al mismo tiempo. La relajación de los platillos es destacablemente buena, gran energía cuando lo requiere, pero sin exagerar en tiempo y forma, como en Last Confession de The Heavy. Aquellos amantes de los agudos, pero agudos bien hechos, sé que apreciarían en gran manera a este auricular, y más aún si valoran que los altos expresen bien y que además hagan un maravilloso conjunto con el resto de frecuencias.
Hablé de platillos, pero también otros instrumentos en el rango alto llegan a ser excelentes. Guitarras eléctricas en Vultures de Arch Enemy a partir del minuto 4, o por ejemplo, campanas tubulares y trompetas en Virgen de Adolescence Orchestra, o violines, por ejemplo, como en Tu Boca de Rosario, los cuales alcanzan registros muy altos. Y sí, ya sé que dije varias canciones que no tienen que ver una que otra, pero es para hacer énfasis en la versatilidad que tiene este audífono. Sobre lo comentado, y ya lo están viendo en pantalla, posiciono a los EA500 en un lugar bastante privilegiado. Es el todo. Buena presentación, buena construcción, muy buen sonido, resulta ser muy eficiente. Por tal motivo, además, lo considero un game changer. Porque, bueno, porque en un mar de muy buenas opciones de auriculares de menos de $100, destacan en gran manera, cimentando lo que otras marcas pueden hacer en un futuro si toman en cuenta lo que hace esta auricular. Ya lo dije, hemos visto muy buenos audífonos en este rango, pero ya estaban formando un estándar del que a veces pues es relativamente complejo salir del molde. Por supuesto, toma en cuenta las características que mencioné para ver si cumple o no con el perfil que estás buscando. Y te recuerdo, sería de gran ayuda para algunos que, en caso de tenerlos, compartan su experiencia en la caja de comentarios. Me despido de ustedes agradeciendo enteramente el apoyo recibido. Disfruten de su música, que, precisamente, es para eso que existe.